Hace mucho tiempo, en las tierras altas de los Andes, existía una tribu que buscaba la prosperidad y la conexión con la Madre Tierra. En su búsqueda, la tribu fue guiada por un anciano sabio, quien les habló de los wairuros, las semillas rojas de un árbol sagrado. El anciano les contó que, en el principio de los tiempos, un dios benevolente decidió crear un regalo especial para los habitantes de la tierra. Este dios plantó un árbol único que daba frutos con semillas rojas, conocidas como wairuros. Cada semilla representaba la dualidad de la vida, el amor y el coraje, la conexión con la tierra y el cielo. La tribu, emocionada por la promesa de prosperidad y bienestar, emprendió una expedición hacia las montañas más altas, donde se decía que crecía el árbol sagrado. Tras superar desafíos y pruebas, alcanzaron la cima de la montaña y encontraron el árbol de los wairuros, cuyas ramas se extendían hacia el cielo. La tribu regresó a su hogar, plantó las semillas con ceremonias sagradas y cuidó de los árboles con devoción. Con el tiempo, los wairuros florecieron y se extendieron por toda la región, convirtiéndose en símbolos de prosperidad y unidad. La leyenda de los wairuros se transmitió de generación en generación, recordándoles a todos que la verdadera riqueza proviene de la conexión con la tierra y el respeto por la creación. Incluso hoy en día, las semillas rojas de los wairuros son consideradas amuletos de buena suerte, y símbolos de la unión entre los cielos y la tierra.